El líder del movimiento islamista Hamas, Khalil al-Ahya, le ha comunicado al jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, durante su encuentro en Gaza, que el grupo no condicionará la reconstrucción de este enclave palestino a un posible acuerdo para un intercambio de prisioneros, como pide Israel. El número 2 del movimiento en Gaza abordó con Kamel los compromisos para afianzar la tregua entre las milicias e Israel, después de que éste se reuniera este domingo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien exigió el retorno de 2 civiles y de los cuerpos de 2 soldados israelíes retenidos en Gaza. Este domingo también Kamel se reunió en la ciudad cisjordana de Ramallah con el presidente palestino Mahmoud Abbas para abordar las medidas que consoliden la tregua que el pasado día 21 puso fin a 11 días de escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas. Sobre la mesa también estuvo el proceso de reconciliación entre el partido nacionalista Fatah de Abbas, que domina el gobierno de la ANP en la Cisjordania ocupada, y Hamas, que controla de facto Gaza desde 2007, cuando arrebató el poder a la ANP. De forma paralela, Israel y Hamas han enviado delegaciones de alto rango al Cairo para desarrollar los compromisos del alto el fuego. Y al fin de la jornada de este lunes se espera la llegada al Cairo de una delegación de Hamas, encabezada por su jefe político Ismail Haniyeh, quien viaja desde Qatar para debatir con los mediadores egipcios las posibilidades para una tregua de larga duración entre las milicias palestinas e Israel.